Je voulais venir en France travailler. J'ai fait l'effort d'apprendre à danser, à jouer les castagnettes, à parler français pour y arriver. Et maintenant, je vais vous raconter pourquoi je fais du cinéma. ¿Qué te parece? ¿Por qué yo fui al cine? No, súper bien, la verdad. Me sorprende. Es la primera vez que bueno, yo escucho hablar a María Félix, porque vos me la recordaste. Me sorprende, la verdad que... Y me gusta, ¿sabés, Maggie? Lo que me gusta, que ella tiene su acento mexicano. Y eso le da un sí, toque. Es como cuando habla en español, haz de cuenta que lo sí. Transforma al francés. Es buenísimo. No, la verdad es que me impacta. A 17 ans, j'ai divorcé. Mon mari a pris mon fils. Je voulais le reprendre. Mais pour le reprendre, il fallait que je fasse quelque chose pour avoir de l'argent, pour avoir le pouvoir. Las R es muy marcadas. La R, pour avoir le pouvoir. Reprendre. Reprendre. Ahí la R francesa pues es gutural, es reprendre con la garganta, pero ella lo hace con la parte de enfrente, como sí, en español. Exactamente, reprendre, claro, ella la hace adelante, tiene esos detalles, claro, es verdad, reprendre mon fils, que a recuperar su hijo, ¿no? Y es verdad, reprendre, adelante, claro, eso sí, ¿ves? Esos son detalles que habría que corregir. Pero se entiende igualmente, más allá de... Se entiende igual, pero me encanta cómo habla con una seguridad, con un... No sé, tiene algo. Mira sexy, mira súper sexy, ¿sí? Porque yo puedo decir al juge que yo pude toda sola nourrir mon enfant. El cinema no me interesaba guère. Pero d'avoir quelque chose devant soi que vous pousse, cela aide une carrière. Ya. Pronuncia muy bien la E francesa. Sí, exactamente. Ouais, ouais. Y lo que yo ahí veo, noto, es en cuanto a la J, ahí ves, es, lo tendría que hacer más vibrativa, ¿te acuerdas? Je. Pero dentro de todo, es verdad que la E está muy bien lograda. E bien cerrada, como dijimos, con la lengua, con la resbaladilla, se ve que alguien le explicó. Mais surtout, je voulais avoir mon fils avec moi. Maintenant, il a 22 ans. Il est mon ami. Et le cinéma? Eh bien, le cinéma m'intéresse maintenant pour le cinéma. Ah. Ahí escucho un poquito la nasal un poco floja, ¿no? Sí. Dice como un poquito más como lo dice en español, Mon. Exactamente. Sí, yo también noté eso en cuanto a las nasales. Pero dentro de todo, lo que está bueno con este video es que habla con seguridad. Ella habla Sí. con seguridad. Entonces ahí nos damos cuenta que por más que uno quizás no tenga la pronunciación 100% como sabida, De nativo. claro, ella la escucha y es muy segura de ella misma. Dice, una persona de hecho que no sabe francés, hasta dice, esta mujer es francesa. En este caso, realmente está bien que tiene su acentito, ¿no? Tiene su acentito que es un chic, es sensual, no sé, me parece. Es un extra, tener un acento es un extra y es algo bonito porque muestra de dónde eres. Exactamente, exactamente. Y me da la foto esta de ella con la Tour Eiffel. Ah, c'est très beau, c'est magnifique. ¿Ya? No, realmente fabulosa. Si quieres aprender más sobre cómo pronunciar el francés, tenemos un curso perfecto para ti. Con clases grabadas para que las veas cuando quieras y desde donde quieras. Con muchas lecciones y ejercicios que ya puedes adquirir. El link está en mi perfil.